Muchas gracias. Vamos de inmediato con Ada Ramos. Ada. Muy buenos días, compañeros. En directo, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema desestimó el pedido, el recurso de casación que presentó el equipo especial Lavallato para anular justamente esta apelación que permitió que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quedara en libertad el 4 de mayo del 2020, luego que de 3 meses y 6 días de cumplir prisión preventiva, en su lugar se impuso con presencia con restricciones. Se ha leído este acta hace instantes y el resultado es que se ha quedado desestimada este pedido del Ministerio Público de que la lideresa pueda cumplir esta prisión preventiva respecto a justamente esta sentencia, ¿no? Esta prisión preventiva que se le otorgó en el año 2020. Entonces, es la información que tenemos a esta hora, directo, RTP Noticias. Pues bien, Mabel, tenemos ya un resultado temprano. Ha sido desestimado el recurso de casación que la Fiscalía introdujo para que se revierta la liberación de Keiko Fujimori y vuelva a la prisión. Pues esto no ha sido aceptado por la Sala Penal de la Corte Suprema. El caso está entonces cerrado y Keiko Fujimori podrá seguir bajo el régimen que tenía hasta ahora, el de comparecencia con restricciones. Son las 8:46. Hacemos una pausa muy breve, pero regresamos con novedades desde la Ciudad Imperial. Volvemos.